mano ayer por la noche con tiempo, como siempre lo hace Manolo, mi compañero y amigo Manolo Cardeña. Tienes que abrir el acto y yo con tantísimo tiempo digo, me pongo a escribir. ¿Qué tengo que puedo ofrecer yo aquí que a la gente le sirva para algo? Digo, bueno, sonrisa y agradecimiento, con lo cual la sonrisa me la traigo puesta siempre de casa, así que voy a darle las gracias sobre todo a Ángeles en primer lugar. Muchísimas gracias, Ángeles, por la confianza, sobre todo porque me hace pertenecer a un equipo que de verdad, de corazón, sé que es el mejor equipo, sé que es el mejor proyecto, con lo cual gracias a ti en primer lugar por la confianza. En segundo lugar, gracias a todos los que estáis aquí. O sea, este proyecto no tiene sentido sin todos los que estáis aquí. Me refiero a coordinadores, apoderados, interventores, todos los simpatizantes que habéis venido, son los que hacéis grande el proyecto. Deciros que sin vuestra ayuda, pues el proyecto no brillaría como está brillando en la actualidad. Decir igualmente que, por mi parte, voy a defender la candidatura todo lo que pueda. O sea, esto va a ser muchísimo más que la otra vez. Vamos a por la mayoría absoluta. Este partido no se puede conformar con menos. Contigo al fin del mundo. Decirte, Ángeles, que transmite dos valores importantísimos en cualquier ayuntamiento, que son la seguridad y la confianza. Estos valores a día de hoy no los puede ofrecer nadie más que tú, con lo cual muchísimas gracias por confiar en todos los que estamos aquí. Te arropamos, estamos contigo y muchísimas gracias por la elección. Gracias. Me toca presentar, en este caso, al flamante número uno que tenemos por el Congreso por Málaga, don Pablo Montesinos, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo voy a ser muy breve, consciente de que el protagonismo recae hoy en otras personas, y también voy a tirar de agradecimientos. Muchísimas gracias, para empezar, a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a Ángeles por la invitación. Lo primero que hice cuando fui designado candidato al Congreso de los Diputados fue hablar con Ángeles, hablar con la alcaldesa, porque yo creo que estamos haciendo un trabajo juntos, codo con codo, del que yo creo que debemos de felicitarnos. Vinimos a Marbella y dijimos, vamos a trabajar conjuntamente la candidatura del Congreso de los Diputados y la candidatura al Senado, que ella encabeza, en aras del bien común de todos los malagueños y del conjunto de los españoles. Y yo estoy aprendiendo mucho y por eso te quiero dar las gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, Ángeles. Y permitidme que hoy también dé las gracias de corazón a Salvador Vega, que está en nuestra candidatura, nuestro torero, como yo digo cada vez que tenemos una reunión en el equipo de campaña, nuestro torero, porque ha sido un valiente, y os voy a explicar por qué. Salvador Vega ha tenido la gallardía de dar el paso de formar parte de la candidatura del Partido Popular, y lo hace cerrando la lista. Lo hace simplemente por un compromiso en defensa de un partido que es el Partido de la Libertad. El Partido de la Libertad, que también es el respeto a nuestras tradiciones, el respeto a la fiesta nacional. Por lo cual, Salvador, públicamente te doy las gracias por formar parte de este proyecto que es el Partido de la Libertad, el Partido de las Tradiciones, el Partido de la Fiesta Nacional. Y muchas gracias también a Adolfo Suárez. Yo cuando venía de camino a Marbella, San Pedro de Alcántara, y tomaba cuatro notas, me acordaba especialmente de un acto en el que Adolfo tomó la palabra, que fue en la provincia de Málaga, que fue en Fuengirola. Yo estaba como periodista, cubría la campaña de las elecciones andaluzas. Por cierto, no estaba muy convencido entonces, porque veía las encuestas de que Juan Manuel Moreno iba a ser presidente de la Junta de Andalucía, y hoy Juan Manuel Moreno es presidente de la Junta de Andalucía y ha acabado con el impuesto de donaciones y sucesiones. Pero tomaba notas como periodista de la intervención de Adolfo Suárez, y decía algo
que yo creo que hoy hay que reivindicar, y reivindicar con una claridad y con una contundencia importante. Reivindicaba el espíritu de la transición. ¿Y qué importante es ahora ese espíritu? El espíritu de la transición, y recordar cómo los padres de la Constitución dejaron a un lado aquello en lo que no estaban de acuerdo para apostar por aquello que sí les unía y sacar adelante a España, y que la luz llegara a nuestro país, llegara a nuestra nación, llegara a España, ¿no? Las discrepancias a un lado en defensa del interés general. Y digo que es tan importante porque en esta legislatura, y vuelvo a referirme a mi época como periodista, en esta legislatura he comprobado cómo el presidente del gobierno, el señor Sánchez, no ha llamado nunca al líder de la oposición para tratar los asuntos de Estado. El presidente Sánchez ha preferido pactar, negociar, dialogar con los independentistas y con Bildu antes que con el Partido Popular. Los asuntos de Estado para él no tenían por qué ser tratados con Pablo Casado, descolgar el teléfono y llamar al líder de la oposición. Y eso ha vuelto a ocurrir esta semana, sin ir más lejos, la semana pasada. La semana pasada, para sacar adelante los reales decretos del señor Sánchez, el Partido Socialista sumó sus votos a los independentistas y a Bildu. Y solo horas después, lo que pasó en la Cámara de Vitoria, en el Parlamento Vasco, es que Bildu llamó nazis a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pues bien, y yo creo que lo van a escuchar, yo os pido a todos vosotros un aplauso muy fuerte a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Porque apelando al espíritu de la transición, que también reivindicaba Adolfo Suárez, yo creo que hay que dejar bien claro que quien defiende la libertad, quien defiende la democracia, es esa Policía Nacional y esa Guardia Civil. Y yo creo que, creo que no le damos las gracias lo suficiente, por lo cual, ¡viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional! Por supuesto que sí. Por eso, frente a la opción de Pedro Sánchez, yo estoy convencido, más convencido que nunca, que la única opción es la del Partido Popular. Un Partido Popular al que no le va a temblar la mano a la hora de defender la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional. Pero un Partido Popular también que tiene un proyecto de presente y de futuro para España en página económica. Un Partido Popular abierto, transversal. Un Partido Popular en el que cabe Salvador, cabe Adolfo, cabe Ángeles, cabemos absolutamente todos, porque es el Partido Popular de la solvencia y de la prosperidad. Y lo más importante, es el partido, el único partido que defiende el interés general y el bien de España. Por eso yo os pido que defendáis la marca del Partido Popular, os doy las gracias, y a partir de ahora, con Ángeles en la candidatura al Senado y como futura alcaldesa de Marbella, todos juntos en defensa de España y del interés general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a los que habéis hecho posible que hoy este Gamonal se haya quedado pequeño. Yo te tengo que agradecer, Begoña, Herminia, Lisandra, todo el equipo, la convocatoria. El hecho de que me decía Ñoño en este magnífico sitio, somos 250, porque ya no puedo dar ni una comida más. Pero si hubiéramos tenido capacidad para 500, 500 venían. Y yo creo que eso es lo que impera hoy en el Partido Popular.
Muchas gracias por estar todos aquí, tantísimas caras de amigos, de conocidos, que yo creo que además con mucho cariño estamos apoyando unas elecciones que sabemos que son trascendentales. Y por eso yo le agradezco mucho que hoy estén presentes pues a nuestro número uno del Congreso, que también ha sido un valiente, igual que tú, Salvador. Él decidió que siendo un gran periodista, reputado, muy reconocido, ponerse al lado de una acción política que entendía que era lo mejor para España. Y creo que ese acto de generosidad lo tienes tú, queridísimo Pablo, lo tienes tú, Salvador, y lo tienes tú, Adolfo. Lo tienes con el cariño de todos los que hoy te acompañamos en esta comida. Enhorabuena. Para nosotros era un día especial, un día importante en este inicio prácticamente de la campaña, que tuviéramos una persona como Adolfo, que además sabéis que por lo que él representa tiene el cariño de todos los españoles, pero sobre todo además por lo que tú eres y por lo que siempre has sido. Yo tengo que decir que Adolfo, nosotros tuvimos la gran oportunidad de que en el 2003, que era cuando yo me presenté en aquella época, que en fin, también había que tener valor para presentarse a unas elecciones municipales, Adolfo nos acompañó en aquella presentación mía como candidata, y después hemos tenido la oportunidad de poder compartir muchos actos. Y que ahora vaya a ser nuestro número dos junto con Pablo Casado, yo creo que es la mejor garantía de que tengamos un gobierno defendiendo los intereses, no solamente de España, sino si tercia los de Marbella y los de San Pedro con total seguridad. Así que muchas gracias. Yo os decía que estamos a la puerta de una campaña que empieza mañana, de unas elecciones que serán dentro de 15 días, unas elecciones trascendentales, porque es verdad que nos la vamos a jugar, nos la jugamos como país, y yo creo que eso es importante, el saber que no es como en otros momentos que se puede hablar de situación económica, de políticas sociales o de otro tipo de actuaciones. Ahora mismo lo que se está poniendo en tela de juicio es el modelo de país. Y precisamente por eso, porque nos la jugamos, es por lo que yo creo que más que nunca tenemos que pensar qué ocurre, qué va a ocurrir dentro de los próximos días. Fijaros, si gana Sánchez, que esperemos que no, pero si gana Sánchez, ya sabemos lo que hay. Será más de los 8 meses que hemos tenido durante este tiempo. Más de lo mismo. Si gana Sánchez, ganarán los separatistas, y lo saben. Si gana Sánchez, ganarán los de Podemos, y lo saben. Por cierto, que ya anuncian que de dar el apoyo gratis, nada. Que ellos ya entrando en el gobierno, que es lo que de verdad les interesa, que ya han hecho experimentos y que lo que quieren es empezar a estar dentro de las instituciones. Y sobre todo, si gana Sánchez, también ganarán los Bildu y compañía. Y creo que un país como el nuestro no se puede permitir un gobierno liderado por un partido como el Partido Socialista que traiciona, rompe y pacta con aquellos que no quieren la unidad de España. Eso es lo que tendremos, si gana Sánchez. Fijaros, si gana Sánchez, ya advierte hoy la COE lo que supondrá en materia de paro. Ya advierte que en este último año del señor Sánchez, los ERE se han incrementado, y aquí hay muchísimos empresarios, los ERE se han incrementado en nuestro país en el último año un 26%. Si gana Sánchez, empeorará el crecimiento económico. Y no lo dice Ángeles Muñoz ni el PP, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Se subirán los impuestos, y lo dice Ábalos, que es el número dos del señor Sánchez. Y tendremos mucho Falcón y muy poco gobierno. Y yo creo que eso no nos lo podemos permitir. Como San Pedro y Marbella tampoco se lo pueden permitir. Nosotros sabemos, los gobiernos del PSOE aquí son unos viejos conocidos, que los hemos tenido 37 años en Andalucía, en fin, que no han sido 2 días. Aquí el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha sido el icono del despilfarro, de los seres y de la corrupción. Aquí hemos tenido, y lo sabemos, un gobierno socialista que cuando se ha ido nos hemos enterado que ha dejado 500.000 pacientes en las listas de espera. 100.000 dependientes sin entrar en una sola ayuda. Aquí en Marbella, los conocemos porque son viejos amigos, paralizó el hospital, cerró la escuela de llamar,
paralizó el soterramiento, que parece que se nos olvida con lo que sufrió San Pedro con la paralización y la obra del soterramiento. Pero es que además no hizo ni los institutos, ni hizo el centro de mayores, y ahora pretende el señor Sánchez, que desde luego estaremos ahí, Pablo Montesinos, Adolfo, y desde luego mi compañero Manolo Marmorejo y yo como senadora, para pararle los pies, pretenden que lo que conseguimos, que fue todo el dinero que está viniendo por las sentencias de corrupción, que ahora mismo en la cuenta municipal hay 15 millones más 2,7 millones para un plan de aparcamiento, pretenden llevárselo, que se lo ingresemos en las cuentas, porque dice que los bienes y derechos no son dinero. Vamos, hombre, si aquí gobierna Sánchez, desgraciadamente sabemos muy bien lo que nos toca. Y por lo tanto, yo aquí digo que no queremos a un Partido Socialista que siempre ha sido un partido prepotente, que ha sido un partido cicatero con Marbella y con San Pedro, y que ha sido un partido absolutamente sectario. Por lo tanto, aquí no los queremos. Igual que hemos sido capaces de decirle no en Andalucía, ahora hay que decirle alto y claro no en España. Sabemos lo que puede pasar si gobierna Sánchez, pero también sabemos qué va a pasar si gobierna el Partido Popular. Porque también los conocemos, porque somos un partido fiable, somos un partido que genera confianza, es que se sabe qué va a pasar. Si gobierna el PP, aquí va a crecer el empleo, eso lo sabe absolutamente todo el mundo. Se van a bajar los impuestos, y también se sabe. Pero si ha llegado Juanma Moreno y lo que no se podía en 37 años, que es eliminar el impuesto de sucesiones y de patrimonio, a partir de mañana ya no tendremos que tributar ninguno por una donación o por una herencia. Pero bueno, 37 años y dos meses. Aquí sabemos que si gana el Partido Socialista, lo sabemos, no habrá ningún pacto con los separatistas, lo sabemos, ni habrá ningún pacto con Bildu, lo sabemos, y ellos también lo saben. Ellos también lo saben. Precisamente por eso, porque yo creo que el Partido Popular es conocido y todos sabemos qué puede hacer cuando nosotros gobernamos, yo creo que aquí, de manera mayoritaria, se le tiene que dar ese voto de confianza. Aquí, cuando gobernó el Partido Popular en Madrid, nos aplazó la deuda 40 años, y lo sabéis. Terminó y pagó el soterramiento, y lo sabemos. Hizo posible la recuperación de los bienes a través de la sentencia. Y muy cerca de aquí tenemos la finca de Roca. ¿Os acordáis? Esa finca de 80.000 metros cuadrados que ahora mismo es titularidad municipal. Esa finca, que fue la imagen de lo que había sido la corrupción, el ayuntamiento la ha recuperado para su patrimonio, igual que el helipuerto, igual que la finca de Siete Corchones, igual que las viviendas de superlujo que se van a vender para poder hacer viviendas para los jóvenes en alquiler. Todo eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular cuando ha gobernado en Madrid, lo contrario de lo que ha hecho el señor Sánchez. Nos ha apoyado en los fondos europeos, que este año hemos conseguido 25 millones en fondos europeos para empleo y para crear ciudad. Yo creo que nosotros, cuando gobierna el Partido Popular, sabemos muy bien cómo se hacen. Perdonad, y aquí tenemos también una buena experiencia. Aquí han pasado unos cuantos partidos, y en estos últimos 4 años han pasado tres. Tres de tripartito durante 2 años y medio, y después ha habido otra alternativa. ¿Sabéis lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha ganado? Pues mirad, el Partido Popular, cuando gobierna y cuando lo dejan, aunque gane, cuando puede gobernar, aquí nosotros trabajamos más, trabajamos mejor, gestionamos mejor y al final gobernamos mejor. En San Pedro yo creo que el Partido Popular puede presumir de lo que han sido las dos legislaturas anteriores. Y digo las dos legislaturas anteriores porque sabéis lo que hemos hecho en esta legislatura, que ha sido intentar darle la vuelta al precipicio en la que nos llevaban los socialistas. Pero aquí en San Pedro podemos decir que terminamos el bulevar, que se hizo el trapiche de Guadaiza, que hicimos la piscina cubierta, que hemos hecho un centro social, que se hizo el paseo marítimo desde Guadaiza hasta Puerto Banús, que hicimos el centro cultural en San Pedro, la plaza de Istán, la plaza de la Libertad, la guardería de Fuente Nueva, el comedor de San Pedro, el parque del Rocío, el parque de la Avenida Oriental, los aparcamientos, el carril bici. Lo que no hemos hecho
lo que no hemos hecho es ni la peatonalización de Marqués del Duero ni la plaza de la iglesia, ¿eh? Eso no lo hemos hecho, eso no lo hemos hecho. Todo eso sí que lo hemos hecho, lo demás no. Por eso es muy importante que en estas elecciones podamos tener... Yo sé que esto levanta, levanta, porque nos levanta. Pero es la pura verdad. Es que yo creo que el Partido Popular puede decir a las claras, a todo el mundo, cuáles son sus logros cuando gobierna. Yo por eso hoy aquí os tengo que decir que el único partido que de verdad es de fiar, es solvente, tiene proyecto y tiene equipo, porque otros no tienen ni proyecto ni equipo, por no tener, no tienen ni candidato, es el Partido Popular. Y por eso yo creo que hoy es importante hacer una reflexión. Se ve que esta mañana todo se nos ha puesto el corazón a mil con las encuestas que sacaba el CIS, Tizano, que en fin, venga, lo que yo he dicho, el PSOE sectario, bueno, pues Tizano es primo hermano. Pero fijaros si eso fuera verdad. Imaginaros que el Partido Socialista gana las elecciones. Sería una malísima noticia, muy mala noticia. Sería una mala noticia para España, pero sería una mala noticia para Andalucía, porque intentarían ponerle la zancadilla a un presidente como Juanma Moreno, y sería una muy mala noticia para San Pedro y para Marbella. Yo hoy os pido que en un acto de compromiso a todos los que hoy estáis aquí, que precisamente por estar, muchos de los que vais a estar ese día 28 de abril en las mesas, que vais a ser interventores y apoderados, que sé que además lo sentís y lo vivís y que siempre habéis estado ahí, yo a vosotros sé que contamos con vuestro apoyo. Pero vamos a intentar que si es verdad que hay un 40% que todavía no ha decidido qué va a votar o si va a ir a votar, que de verdad lo haga con el compromiso, con la confianza de que tiene que elegir al único partido, fijaros, al único partido, no a los que le vayan a dar el apoyo o a los que digan vamos a estar todos juntos, no, al único partido que de verdad sabemos qué va a ocurrir el día después de las elecciones. Y eso, queridísimos amigos, solamente lo representa el Partido Popular. En el caso de Manolo y con Joaquín Ramírez y conmigo también en la candidatura del Senado, defendiendo los intereses de España, como los hemos hecho siempre, de Málaga y, por supuesto, de Marbella y de San Pedro. Y en el caso, como os decía, del Congreso de los Diputados y, además, de la mano de un estupendo candidato como es Pablo Montesinos, estoy convencida que el hecho de que tengamos a una persona que conoce, que vive y que viene cada vez que se le llama, como es nuestro querido Adolfo, defendiendo los intereses de España, de Andalucía y de Marbella. Así que con todos vosotros tiene la palabra nuestro candidato al Congreso, nuestro queridísimo Adolfo Suárez. Estar aquí. Y antes de nada me vais a disculpar, pero hay cosas que imprimen carácter en el alma, en el espíritu y también en el cuerpo de un hombre. Y uno de ellos es el ser torero. Y cuando un torero pisa un salón en el que hay un maestro, lo primero que hace es saludarle. Buenas tardes, maestro. Un placer estar contigo. Ahí le tenemos. Y maestro, con todo el respeto del mundo, me vas a permitir que te dé un consejo o un aviso. Que los avisos no son malos, simplemente indican que ha corrido un determinado tiempo. No serías el primero y no serás el último que cerrando una candidatura acabe sentado en un escaño. ¡Ojo! Bueno, querida Ángeles, ya sabes que para mí es un placer estar en esta tierra y especialmente contigo. Tú y yo somos
uno de esos muchos, muchos, muchísimos miembros del Partido Popular que representamos la lealtad al partido y la lealtad a un proyecto. Hace 17 años venía a presentarte y hoy vuelvo a hacerlo con el mismo placer, con la misma ilusión y con la misma confianza en nuestro proyecto del Partido Popular. Han pasado 17 años, hemos visto cómo gente se ha marchado, cómo gente ha venido y el proyecto sigue vivo. Así que nosotros a lo nuestro, a trabajar por España, por Andalucía y por Marbella. Gracias, María. A mí me encanta mirar la vista atrás, Pablo. Me encanta, y lo sabes, no solo hacia el pasado más lejano, también al inmediato, cuando te recuerdo las primeras veces tomando notas de las intervenciones. Hay un Fuengirola, yo no he visto dedos más rápidos sobre el iPhone, me tenía asombrado. Pero como digo, a mí me encanta echar la vista atrás porque, como decía Julián Marías, el repensar las cosas ya vividas suele traer su fruto. Y la verdad es que cuando yo echo la vista atrás, hay algunos que piensan que lo hago con la nostalgia o con un interés personal. Y nada de eso. La nostalgia no ha movido a ninguna nación, si acaso la ha paralizado. Pero quien es capaz de mirar atrás para aprender, para recoger lo mejor de sí mismo, que eso es el conservadurismo liberal, es capaz de aprender muchas cosas. Y yo cuando miro atrás, fundamentalmente en España, me estoy refiriendo a la concordia. La concordia que puso fin a dos siglos de disputas entre los españoles. La concordia que puso fin a la persecución del discrepante, del que no piensa como yo, del otro, del que no tiene ni mis mismos gustos ni mi misma religión. Empezó con Fernando VII, desgraciadamente, y acabó con la Constitución del 78. Y precisamente, esa Constitución del 78, que culminó esa transición de la ley a la ley, es decir, de una dictadura a una democracia sin romper ni una sola de las leyes de esa dictadura, curiosamente, como digo, en un querido rincón de nuestra España se empieza a quebrar la concordia. Y por eso he vuelto a la política, ni más ni menos, para intentar resembrar la concordia. Esa concordia rota en Cataluña, donde nos dicen que en una democracia plena nos tenemos que saltar la ley para alcanzar una ensoñación que no compartimos la inmensa mayoría de los españoles. Es curioso que además lo hagan a través de la mentira, diciéndonos que España nos roba y España nos odia. Yo llevo dándole vueltas y vueltas y vueltas a esa frase y no soy capaz de encajar en el España nos roba y en el España nos odia el espíritu de Barcelona 92. Es curioso. España entera se sintió feliz, orgullosa, plena de invertir miles y miles de millones en Barcelona, de abrirla al mar cuando vivía de espaldas a él. Y yo creo que como nación todos nos hemos sentido absolutamente orgullosamente representados por Cataluña y por Barcelona en aquellos Juegos Olímpicos que hicieron vibrar a toda una nación. A esa Cataluña volvemos y volveremos siempre, porque es tan España como esta Marbella, este San Pedro que estamos pisando hoy en día, exactamente igual de españoles. Y a esos que nos proponen el odio y la ruptura de la ley, yo les propongo precisamente el cumplimiento de la ley, porque la ley es precisamente la fuerza de los débiles. A esos que pretenden sembrar el odio a través de la educación, yo les propongo sembrar la concordia en una educación despolitizada y que de verdad le plantee una solución a sus hijos el día de mañana. A esos que incluso en la economía han planteado un odio que ha llevado a paralizar Cataluña, una Cataluña que ha sido el motor de la prosperidad compartida de España.
a esa Cataluña que hoy se encuentra perdida en el particularismo, que jamás ha sido suyo, todo lo contrario. Si por algo se ha caracterizado Cataluña y Barcelona en especial, ha sido por su modo de vida cosmopolita. A todos ellos, frente al odio, la concordia. La concordia del 78 y a rodales, sin complejo ninguno. Pero con ser importante esa fractura territorial a la que nos enfrentamos, esa ruptura de la concordia territorial, a mí hay otra concordia que está en peligro y que me preocupa también muchísimo, y es la concordia social. Estamos ante un gravísimo riesgo de fractura social. En la transición, y concretamente en la Constitución, en el artículo 1.1, hablamos de que nos hemos constituido como un Estado social y democrático de derecho. Es curioso que el primer adjetivo que nosotros asociamos al Estado es social. Y eso era toda una declaración de intenciones, porque es entender la nación como un compromiso para ayudarnos los unos a los otros. Si no éramos capaces de generar prosperidad compartida para todos, esto sería un fracaso. Y curiosamente lo conseguimos. Pusimos en marcha el ascensor social. Cualquiera, en esa sociedad de mérito, con su esfuerzo, con su trabajo y aprovechando las oportunidades que le brindaba el nuevo Estado, conseguía ascender. Y así pasamos a multiplicar la renta per cápita de los españoles en tan solo 40 años por 15. Para los que no estáis familiarizados con ese dato, saber que a otros países muchísimo más ricos que nosotros, como Estados Unidos o Reino Unido, les ha costado un siglo entero de su historia. Algo haríamos bien para conseguirlo nosotros en tan solo 40 años. Desgraciadamente, las historias de los pueblos no son siempre felices. Tienen sus altos y sus bajos. Y llegó la crisis económica. Una crisis económica que no fue atendida en su principio, que fue muy mal gestionada en sus principios. Y además venía unida a unas cuantas decisiones que tomamos mal y algunas cuantas rigideces propias que han hecho que ese ascensor social que estaba en marcha se parase de golpe. Y ahí es donde se puede producir, como digo, esa fractura social. España es un estado de libertades y precisamente la libertad es lo que debe presidir toda la acción política. Y no hay política social mejor ni más efectiva que la de ser capaces. Los políticos no generamos empleo ni creamos empleo. Los políticos creamos y generamos las condiciones para que los empresarios, los emprendedores, creen ese empleo. No hay política, como digo, más social que generar empleos con una remuneración digna que le permitan a cada uno desarrollar su proyecto de vida en concordia y en libertad. La subvención no genera libertad, genera dependencia. Y por eso el Partido Popular es el único partido que genera esas condiciones de libertad a través de trabajo. No hay otra política social posible. No hay política social mejor que generar puestos de trabajo. Por supuesto, siempre y cuando se pueda trabajar. Hay gente, y no nos podemos olvidar de ellos, a los que yo llamo los invisibles, que desgraciadamente no pueden trabajar, que no pueden generar. Y de esos, esa nación, entendida como compromiso para ayudarnos los unos a los otros, se tiene que ocupar. Pero eso es otra cosa. No tiene nada que ver con el trabajo que necesitamos para poder atender a toda esa gente. Esto no es un sálvese quien pueda. Y toda esta situación económica está generando, por el momento en el que se produce, una tercera fractura que a mí me preocupa mucho y que hay que atajar pronto, que es la fractura generacional. Entre quienes sí han podido superar la crisis y entre quienes, por su juventud,
les ha pillado en un momento criminal, se han encontrado con una deuda pública fantástica que ellos no han disfrutado de la inversión y sin embargo sí van a tener que pagar esa deuda, y que además sus sueldos son precarios y ponen en grave riesgo sus pensiones futuras. Si no somos capaces de generar ilusión para una juventud, este país habrá firmado su sentencia de muerte. Hace 40 años, una juventud fue capaz de generar un sueño, una ilusión y llevarla a un escrito que era la Constitución. Hoy debemos ser capaces de ser generadores de ilusión en una juventud que tendrá que volver a reinventar este país una vez más. Y eso lo debemos hacer los políticos, y lo debemos hacer con una visión de conjunto. La política no puede ser sectorial, una, otra, otra, y separadas las unas de las otras. El político debe ver la nación en su conjunto, y especialmente debe ser capaz de atisbar el futuro en dos grandes cuestiones: la educación y la economía. Porque precisamente la educación y la economía, sujetas a un esfuerzo importante, serán los que construyan la nación del futuro. Y ojo que digo esfuerzo. Aquel que nos venda soluciones sin esfuerzo, sin sacrificio personal, nos está mintiendo, nos está llamando a un atajo que seguramente no existe. No quiero alargarme mucho, pero sí me gustaría dar algunas pinceladas sobre posibles soluciones. Y una de ellas tiene que ver con nuestro territorio. Hoy en día se ha puesto en el tablero de estas elecciones la España despoblada, la España abandonada. Y nos parece un gravísimo problema. Y seguramente lo sea. Pero a mí me llama la atención que en España nos dé miedo la España despoblada. Cuando apenas éramos 6 millones de habitantes, este país, esta nación, se lanzó a una de las gestas más importantes que ha conocido la historia, y lo hizo sin miedo, sin complejos y con éxito: la conquista de todo un continente, América. ¿Cómo demonios nos puede dar miedo hoy a 50 millones de españoles repoblar, reconquistar nuestro propio territorio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Será un problema, por supuesto que es un problema, pero no nos puede dar miedo. Y no nos puede dar miedo precisamente en una era en la que tenemos una revolución tecnológica a las puertas que nos permite llevar a todos los rincones de la geografía una red de última generación que es precisamente la puerta al futuro, la puerta a las nuevas oportunidades. Si somos capaces de generar esa red en toda España, acabaremos llevando una solución, un proyecto de vida sugerente a zonas deshabitadas hoy, de una manera mucho más fácil. Y eso, querido maestro, no significa ni mucho menos abandonar nuestras tradiciones como los toros, la caza y esa pasión por el mundo rural. Es todo lo contrario, es impulsar que ese espacio rural, ese espacio de tradiciones, puede ser también un mundo de revolución. Pero para recuperar toda esa España despoblada es urgente también llevar gente. Y la gente, una de dos: o la generas o la traes de fuera. Y yo creo que hay que aplicar ambas cosas. Hay que ser capaces de fomentar la natalidad, hay que ser capaces de ayudar a las madres a llevar a feliz término su embarazo, y hay que ser capaces también, cómo no, de traer una inmigración ligada al mercado de trabajo, como ya hicimos en su momento y que tan buenos réditos nos dio. Y por supuesto, hay que también prestar mucha, mucha atención a la educación, y una educación que esté absolutamente despolitizada y que piense también en ese mercado de trabajo, pero no en el de hoy,
sino en el mercado de trabajo que habrá cuando dentro de 25 años esos niños que empiezan hoy el colegio vayan a incorporarse al mismo. Y además hay que hacer esa reducción de impuestos de la que hablaba María Ángeles. Hay gente que nos tilda de clasistas cuando hablamos de reducir impuestos y hablan de la presión fiscal, que es que no convergemos con otros países de Europa. Olvídense ustedes de la presión fiscal. Cada vez que hablen de la presión fiscal, rechácenlo. Está ligada al PIB, que son, vamos, conceptos complejísimos. Y hay otra cosa que se entiende mucho más fácilmente: el esfuerzo fiscal. Lo que a usted le cuesta llegar a pagar la factura fiscal. Hay que pagar impuestos, porque esos impuestos son los que hacen efectiva la política social. Pero esos impuestos deben ser lo suficientemente bajos para que no se genere economía sumergida. Deben ser lo suficientemente bajos para que se genere mayor ahorro. Deben ser lo suficientemente bajos para que se pueda también generar mayor capacidad de inversión y de consumo, que al final acaba redimensionando la economía, dinamizándola y haciendo que seamos muchos más los que paguemos y que con menos esfuerzo fiscal tengamos más dinero para atender a los que lo necesitan. Y quiero terminar con ilusión. No me gusta terminar con caras, digámoslo así, pensando en el problema, sino en la solución. Como he dicho antes, este país ha protagonizado una de las historias más importantes de todo el mundo. Una de esas pocas historias sin las cuales el mundo mismo es imposible de entenderlo. Así que apelo a esa ilusión unida al esfuerzo de cada uno, al sacrificio personal, para ser capaces de convertir esa nostalgia de cuando miramos al pasado en ilusión para generar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Muchas gracias a todos.